Os porreros de oro, non? <laughs> Atos, os porreros... <laughs> os porreros fuman buena boa parte da marihuana que fuman na fuma de boa marihuana hidropónica. <laughs> Cultivada en estantes con agua, con unos polvos que le echan. Como é un, con, un consumo proibido, en muchos sitios non pode estar a luz do sol. Entonces, con luz artificial, con unos polvos que le echan, que son nutrientes, agua... Y la semilla no hace buena marihuana para que fumen los buenos porreros libertarios. Después <laughs> <laughs> vale, todos lo, los porreros, antes los, por, los, los porreros de son muy señoritos. <laughs> Ahora solo quieren así marihuana orgánica o biológica, de esas cosas así. Antes si era, los porreros de fumaban jena, cuando no había porros. Jena, jarabaca, ¿verdad? <laughs> Pero ahora son tan finos que solo quieren así productos de esos orgánicos y libres <laughs> <laughs> de pesticidas y cosas de esas. <laughs> se volvió la gente muy fina, como decíamos ayer. <laughs> Pero antes bueno, buenos sucedáneos que tenían para fumar cuando no había. <laughs> A esto se le suma una serie de economistas del llamado Club de Roma. Se pusieron muy famosos en los años 70. Aurelio Peche, que fue su fundador, pues, pero sobre todo Donatella y Middows, el matrimonio Middows, Postel, King, una serie de, de personas, escribieron un, un libro, que después se convirtió en una serie de libros, que se llama eh, Informa, Sobre los límites del crecimiento, informe al Club de Roma, explicando que los recursos acababan, que había superpoblación, que, que, que había, un, había una crisis de energía, que había una crisis de alimentos, etc., este tipo de gente. Y después se le suman gente, por ejemplo, bueno, como Erlich, Paul Ehrlich, uno de los científicos más premiados, un entomólogo especialista en insectos, que explica también que decía que en los años 80 y 90 iba a haber unas grandes hambres en el mundo y que se iba a acabar todo y que iba a ser una desgracia, una cosa por el estilo. Erlich es un entomólogo, repito, y es el problema que tenemos en las ciencias sociales de importar modelos de las otras ciencias a las ciencias sociales. Un modelo que vale para insectos no vale para seres humanos. Porque el insecto sí, el insecto se propaga y el insecto come todo, pero el insecto no es capaz de producir su propia comida y el ser humano sí. El ser humano es capaz de producir su propia comida y para 40 como él. Esa es la diferencia entre el ser humano y el insecto. Y después hay autores como Clare, por ejemplo, que está todo preocupado, Michael Clare, que está preocupado mucho por las guerras de los recursos, por la falta de energía, etc. Daniel Yergin, por ejemplo, también cuando estudia el petróleo. Todos estos, después les explica José Ignacio mejor que yo. Eh, Preocupados por la escasez de petróleo. Yo no voy a hablar especialmente del petróleo, digo gente como Amory Lovins, un físico también que muy preocupado por esta cosa de, de los recursos se acaban. No es cierto, los recursos no se acaban. Pues voy a usar el razonamiento. El recurso no es, llega a ser. ¿Quién dejó esto? Otro nombre para Joaquín, Erich Timmerman. El viejo Erich Timmerman. Bradley dice que es mucho mejor que Mises en este punto y mucho más subjetivista aún que Mises. En su libro, Introducción a los Recursos Naturales, está traducido en los dos, Industria y Recursos Naturales. El Instituto dice que no hay recursos, los recursos llegan a ser recursos. O sea, el recurso es algo cambiante. Ese es el subjetivismo aplicado a las ciencias sociales. Esto es lo que me gusta a mí, no, no es algo cambiante. El, el petróleo, ya lo dije alguna vez, los indios caribes vivieron encima de petróleo miles de años. ¿Por qué no crearon la Standard Oil y no crearon...? Porque para ellos no era un recurso. Un metal, para un, hombre de las, de las, de, para un hombre de las cavernas, no era un recurso, porque no tenía forma de picarlo, extraerlo y transformarlo. No era un recurso, era una piedra más. Solo a medida que la tecnología va avanzando, podemos ver esto. Entonces, esto lo explica muy bien. H. Zimmerman. El debate de los recursos, desde nuestro punto de vista, Curiosamente, repito, los austriacos lo tocaron poco y lo tocaron, no, lo, no lo tocaron de forma profunda. A mí se lo toca de enlace humana así de, de refilón, pero no, no abunda mucho en él. Es mejor Zimmerman. Zimmerman y una serie de, de autores que estaban en los años 40, que nadie se acuerda de ellos. Por ejemplo, Earl Hanson. Er Hanson. Nuevos mundos emergen. Un libro editado en castellano, en los años 50, la vieja editorial Castilla. Editorial de las, de las que había antes. <laughs> <laughs> oh, Kirtley Mather. Kirtley Mather también. Eh, Enojan to spare, suficiente y de, vast, y de sobra. Kirtley Mather. Eh, y todos estos autores empezaron a decir ya en los años 20 y 40 que no había tal problema de recursos, que estaban emergiendo nuevos mundos, que están apareciendo un montón de energías. ¿Qué más autores tenemos? Já má recientemente, pois pues, a Julian Simon, mítico Julian Simon, nos dous libros al respecto, el último recurso, que é es, que é es, que es su que es su clásico, e depois unha compilación de trabajos que chama de Resources Full Earth, a terra plena de recursos, pero despois tenemos a Wilfred Beckerman, por exemplo, con o seu libro Poverty of Reason ou o, o seu libro Esto lo pequeño es estúpido, criticando algun dos argumentos, por exemplo, de de Schumacher ao respecto Tenemos a John Bradland, a mí a Julian Morris, a Will Clanny. tenemos a un señor que a mí me gusta mucho, que se llama Robert Bradley, sobre todo es uno de sus últimos libros, que se llama Capitalism at Work. Capitalism at Work nos explica todo, esto, todo este debate de la economía de la energía y, cómo, y toda la literatura reciente y cómo se fue venciendo todo, históricamente el problema de la escasez de recursos de la, de la energía. Y en castellano yo recomiendo a Denis Avedi. Salvando la tierra con, con plaguicidas y plásticos. Está en internet, si lo quieren ver, buena literatura. Defiende así el plástico, buenos plaguicidas, así para, para promover la producción de la tierra. Está traducido y es muy bueno, además, porque toca el tema de la escasez de la tierra y, y, y si la tierra es escasa o no, y diciendo cómo, cómo se puede hacer para que la tierra sea más productiva. Y, por ejemplo, el uso de los plaguicidas, el uso de los plásticos, combinados de muchas formas, puede hacer que la tierra sea más productiva. Digo que. Hay bastantes, en, en las revistas austriacas hay algunos papers sobre este tipo de temas. Normalmente es de, de John Bradland, criticando, por ejemplo, el, el mito del colapso, como saben ustedes, el la... colapso de Jared Diamond, es un, es, un, es un tratado que habla allí de cómo se extinguían los recursos, cómo se acababan los recursos, la, sobre todo como en la isla de Pascua, aquellos los pascuinos, que es como se llama, pues se. Eh, se comieron todos los árboles, todos los recursos, entonces dicen que es horrible, que la tierra va a acabar igual y todo desolado, todo desertificado y cosas por el estilo. Los pascuinos no, no tenían derechos de propiedad sobre la tierra, cortaban los árboles y no replantaban los árboles. Pero bueno, Bratland critica en, en una serie de papers este esquema de, de, de esto. y pues hay, hay una serie de buenos trabajos también en, en Independent Review. Y en, Cato, en el Cato también hay buenos trabajos sobre estas cosas. Bien, ¿cuáles son los argumentos de estos de estos autores, que después podemos discutirlo. Primero, la tierra es fija en términos físicos, no en términos económicos. O sea, lo que nos interesa no es la abundancia en metros cuadrados o en metros cúbicos de un bien, sino su uso económico. Y ese es el primer caveat que tenemos que hacer, la primera advertencia que tenemos que hacer es esa, nos interesa en términos físicos. La tierra sí que se puede agotar en términos físicos, en términos económicos es mucho más complicado. Segundo, la idea de que los recursos se agotan, que la idea de que los recursos no se agotan no se refiere a un recurso, se refiere a todos los recursos. El error es considerar recurso por recurso y no todos los recursos a la vez o no todos los recursos mezclados. La, la gente piensa que el recurso es, es un recurso concreto, el tungsteno, el molibdeno, el tungsteno que hablábamos ayer para que se usa para falsificar o y cosas ¿no? O el, o el molibdeno o el petróleo, lo que, que se agota ese recurso. Y yo no quiero ese recurso. Yo quiero viajar. Yo quiero un coche. Yo quiero viajar de aquí a Santiago. Yo quiero ir de aquí a la laguna. Es lo que quiero yo. No quiero petróleo. Quiero el recurso económico. Y lo que nos acaba es el recurso económico, no el recurso físico. Y eso es lo, es lo primero que hay que hacer. ¿Por, por qué? Porque la, eh, el recurso se puede mejorar, el uso del recurso se puede mejorar de mil formas distintas. Es decir, si yo invento un carburador que consume 10 veces menos, tengo 10 veces más petróleo. Si yo hago una casa más eficiente, consumo menos petróleo y tengo una casa igual de caliente. Es, decir, es una cuestión de eficiencia, de aprovechamiento, de, de, de técnica. ¿no? Se puede mejorar sin fin. Se pueden hacer híbridos. Coches híbridos, de mezcla de electricidad con, con etc. Y se puede hacer muchas cosas. No hay, no hay límite técnico a esto, ni, al, ni a la eficiencia ni al motor. Los motores, bueno, supongo que habrá un límite físico, pero el, los motores a día de hoy se aprovechan más o menos, dicen los técnicos, al 30% de lo que podrían ser aprovechados. Hay un lim... Y de todas formas, está mejorando mucho. Un coche que, de un coche que tenía yo cuando era joven, ahora. La ratio puede ser de 1 a 5, 1 a 10 perfectamente. entre de, de, de potencia y consumo en un en, en uso puede ser perfectamente tan alta. El recurso también depende de la tecnología, como antes dije. El, el recurso no es el recurso en sí, depende de la tecnología que tengamos para usar el recurso. Muy antes para un hombre de, la, de las cavernas no tenía picos, palas o capacidad de hacer una mina, entonces el, el, todos los recursos que tenía no le valían de nada. Y a medida que se van avanzando en la tecnología, van aparecendo novos recursos. El, el el aluminio, por exemplo, é moi abundante na natureza, só que está mezclado. Hasta que se inventa un proceso para separar a bauxita, o aluminio dela de máis, non 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 tenen aluminio, pero en cuanto se inventa aparece o aluminio por todas partes. Lo que antes non era un recurso, pasa a ser un recurso. O petróleo hoube que aprender a refinarlo, a máis refinarlo, para qué? Porque el refino también cambia. Y, y según se refine, antiguamente se refinaba para queroseno. En el siglo XIX se refina para gasolina. El, el refino es distinto, los usos son distintos y, y se cambia el, la, la productividad del producto. No se saca el mismo queroseno que se saca la misma gasolina. Entonces se, se va cambiando tecnológicamente lo que es un recurso y a su vez recursos que dejan de serlo. Con estos trastos, la demanda de cobre... Puede disminuir, porque antes iba todo así, pero en el futuro igual va sin así. Pero se demandarán recursos que hasta ahora no valían para nada. El coltán, por ejemplo, que ahora se usa mucho, antes no usaba para nada. El litio ahora empieza a usarse mucho. Si inventamos o sintetizamos grafeno o somos capaces de hacer grafeno de forma industrial, que ya se está haciendo, pues, pues hará falta más grafito, pero a lo mejor menos cobre. Entonces, ¿qué es un recurso? ¿Qué es la y depende de la tecnología que tengamos para aprovecharlo. El nitrógeno era muy escaso, pero en el siglo XIX se sintetizó la, la forma química de obtener nitrógeno y el nitrógeno se usa como fertilizante. ¿Por qué? Porque ahora se sabe sacar nitrógeno del aire y transformarlo en fertilizante. Antes no se podía. Y eso no tiene límite. Porque depende de lo que es un recurso depende de la tecnología que tengamos. Y eso es una visión económica, no es una visión física. Lo mismo que ahora despreciamos, piedras caen hay en el suelo, pueden ser fuentes de recursos en el futuro. Simplemente depende de la tecnología que tengamos, depende de la tecnología también de extracción, depende de la tecnología también de, 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 de sintetizar, de refino, lo que sea, de, 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 de reciclaje, por ejemplo. Reciclaje también es, es una cosa que, que avanzó mucho. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que hay un límite en este aspecto? La tierra, por ejemplo, los georgistas, si conocen ustedes al viejo Henry George, es un, en muchas cosas es muy libertario. En la tierra no, él decía que la tierra era un bien escaso, y que por tanto era el único bien que era escaso, que, que era de, de, digamos, de dotación fija, y por lo tanto tenía que ponerle un impuesto porque si no los propietarios primeros de la tierra obtenían una renta, está basado en las ideas de Ricardo o tenía una renta excepcional y que por lo tanto había que irlo poniendo impuestos para eso. Bueno, la tierra no es escasa. Vamos a ver, es escasa también en términos físicos, en metros cuadrados sí, pero no en términos económicos. O sea, la tierra se puede ir para arriba, ir para abajo. O sea, los metros cuadrados no hay límite para arriba y el límite para abajo será, el, será un límite técnico de altura. No sé cuánto es el límite técnico de hacer un edificio para arriba sabemos no saben los arquitectos. Para abajo también hay, pero de momento aún se puede hacer. Lo que antes en un metro cuadrado cabían, o en diez metros cuadrados cabían diez personas, puede caber 100 perfectamente, si vamos para arriba o si vamos para abajo. De hecho, ¿saben alguna cosa? Ahora, siendo más gente, hay más espacio que antes. Las casas se incrementaron de tamaño. Las casas de antes, se acuerdan? Vivía toda la gente en el mismo cuarto, vivía toda la gente una familia entera en un piso relativamente pequeño, todos hacinados. Hoy en día cada uno de ustedes es casi seguro que disfruta de un cuarto para usted solo. Y seguramente con más espacio que antes, y más caliente, y más cómodo, y con todo ese tipo de cosas. O sea, hay más espacio siendo muchos más. Porque el espacio no es... Tiene un límite, sí, pero no tiene límite de uso. Si usted inventa una semilla que produce tres veces más, tiene tres veces más tierra. Si usted inventa una forma de riego que produzca tres o cuatro veces más, tiene tres o cuatro veces más tierra. Si usted inventa un nuevo fertilizante, tiene tres o cuatro veces más tierra en el mismo espacio. Porque usted no quiere espacio. Quiere trigo, maíz, lo que quiera. Y de hecho, la la, el espacio productivo en la tierra, siendo muchos más, se está reduciendo. Cada vez se produce en menos espacio, en menos presión sobre el espacio, por lo menos en los países europeos. ¿Por qué? Porque no tiene un límite en ese uso y no hay un límite en el aprovechamiento. nas semillas transgénicas, ou se pode hacer en estante, ou se pode hacer incluso sem tierra, se usted imagine, por os porreros de oro, non? Ante los porreros, que decir? Os porreros fuman buena parte da marihuana que fuman na fumadeira, buena marihuana hidropónica, cultivada en estantes, con agua, con unos polvos que le echan, como é un, con un consumo proibido, En muchos sitios no puede estar a la luz del sol. Entonces, con luz artificial, con unos polvos que le echan, que son nutrientes, agua y la semilla, nace no buena marihuana para que fumen los buenos porreros libertarios. Defensores del libre, gracias al libre mercado. <laughs> Entonces, ¿cuál es el límite? En estantes, miren, en el estante, taca, 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 un metro cuadrado, empieza a poner estantes y ahí, ahí pueden cultivar cultivo marihuana puede cultivar maíz o cultivos más, más sanos, digamos, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es el límite? También hay aquí un límite un en cierta forma tecnológico. Depende de la calidad de la semilla, y sobre todo, depende, por ejemplo, también depende de la calidad de los, de los fertilizantes o depende de la calidad de los, de los plaguicidas, por eso defendía el otro señor esto. Si ustedes son capaz de eliminar todo el bicherío que comen los cultivos, tiene más tierra en el mismo sitio. Entonces, piensen que entre ratas y demás bicheríos se comen come una buena parte de la producción mundial. Todo, todos los inventos modernos en tratamiento de plagas redujeron enormemente la, las mermas. Por eso, si usted fíjese lo que les digo, si usted reduce las mermas en el transporte, tiene más tierra también. Buena parte de la producción de, de alimentos se pierde en el transporte, en, en los camiones, en los barcos, o lo que sea. Si usted es capaz de reducir, y se está reduciendo, también tiene más tierra. Por esa, esa, esa asociación no se ve. Pero ustedes lo que no quieren es tierra. Quieren un plato de pan o un plato de sopa en la, en la mesa. No quieren petróleo ni tierra. Y si se reducen ese tipo de cosas, si gana la eficiencia, ustedes tienen más tierra. A efectos reales, no efectos físicos. que estamos de acuerdo. Y por eso decía que tenemos más espacio que nunca. Cuando un recurso se acaba o se agota, ¿cuál sería el síntoma? El precio sube. El precio sube. Y que genera dos fenómenos. Uno, ratear o racionar la producción y ya de forma inmediata el sistema de precios, en ese aspecto funciona muy bien. Si ahora se, se quema toda la cosecha de café del Brasil, ¿cuándo sube el precio? Nosotros estamos bebiendo el café producido el año pasado, no, no el café producido este año. Si se quema la cosecha de Brasil, este año, dirán, no, no, este año, hasta este año aún tenemos, pero ¿cuándo empezaría a subir el precio? ¿Oro dentro de un año? Ya, ya especularía, el especulador funcionaría. Subiría los precios ya y nos obligaría a reducir el consumo de café de tal forma que el café que antes iba a durar un año ahora tiene que durar dos. Entonces nos, nos sube el precio del café que en vez de tomar dos cafés por la mañana tomamos uno solo, etcétera, y nos, nos lo relaciona por el precio. Y dos, buscando ersatz, sucedáneos. Se sabe por la guerra, bueno, to, to, tenemos un montón de sucedáneos. En las, guerras, en las guerras mundiales, por ejemplo, se inventaron un montón de cosas. En las guerras vienen, por ejemplo, alimentos, alimentos como los callos, que antes eran de desecho, <laughs> A mí me gustan mucho con garbanzos. Son <laughs> pues un alimento de guerra. Una cosa que antes se tiraba, que era escasquería, es una cosa que no... se empezó a aprovechar y a cocinar de forma que se hubiera sabroso en tiempos de guerras. Pero todo lo que son todas las margarinas, por ejemplo, las margarinas vitaminadas y así, son, son muchas veces de, de alta calidad. Todo lo que son las achicorias, todo lo que son las cascadillas, las cascadillas son, son un producto es una especie de café ruin, pero bueno, se usaba en tiempos de la guerra civil. Los coruñeses lo consumían mucho. Sí, sí que les gustaba mucho tomar cascarilla, tenían esa fama antes. Porque no tenían dinero para café, tomamos cascarilla para apretar Es la fama que tenían. vale después todos lo, los porreros amantes, los porreros de ahora son muy señoritos. Ahora se lo quieren así, marihuana orgánica o biológica, de esas cosas así. Antes los porreros amantes fumaban gena cuando no había porros. Ja, la jarabaca, ¿verdad? Pero ahora son tan finos que solo quieren así productos de esos orgánicos y libres de pesticidas y cosas de esas. Se volvió la gente muy fina, como decíamos ayer. Pero antes bueno, buenos sucedáneos que tenían para fumar cuando no había. Esos son los dos mecanismos, el sustituto y el y el precio que obligaban a racionar el producto. En, cu en cuanto suben los precios, rápidamente aparecen, a ser, a aparecen sustitutos baratos. Lo vimos en el caso último de, la de las crisis energéticas, de la subida de precios, que aparecen todos estos frackings, empieza a aparecer las tarzans, empieza a aparecer la a discutirse la orimulsión, por ejemplo, en venezolana, que son el el las arenas del, del Orinoco, que también son un tan buen petróleo, y con las reservas equivalentes a todas las más de petróleo del mundo, son las arenas. Es decir, por eso digo, para, para hablar de todo eso. Entonces, digo que aparecen sustitutos y aparecen. El precio ratea el producto y nos obliga a gastar menos. En vez de ir, pues, dos en un coche, vamos cuatro. Ese puede, también se puede incrementar el recurso racionándolo por el precio. Decir, podemos hacer lo que dure también, según el precio que sea. Porque los recursos no son recursos, los recursos dependiendo del precio y de la tecnología. No es, no es una cosa que haya así. Si usted sube el precio del petróleo, aparece petróleo de todas partes. Empiezan a picar en la Antártida, empiezan a picar. Si, si pone el precio suficiente, hasta pican en la luna. No se preocupe. No sé si allí habrá petróleo, porque no, no creo que haya. Pero si hubiera el precio bastante, tranquilo que mandaban allí a picar. Depende del precio que haya. O debajo del de, mar. Mire que el mar está todo sin, sin picar. ¿eh? Debajo del mar hay tierra. Y allí hay buenas cosas para picar allí aún. <laughs> es una cuestión de es una cuestión de tecnología no es una cuestión de o de costes pero no es una cuestión de que no se pueda picar debajo del mar de momento aún ah, no se puede o aún no compensa y tú piensa que solo rascamos así como, como en la piel la superficie la superficie son varios kilómetros creo que las minas más grandes ¿no? deben ser un par dos o tres kilómetros para abajo las minas más grandes que pueda haber más aún queda mucho por rascar y picar y, y... y sacar